próxima vez quiero que venga con su esposo, señora Julia. ¿Cómo? Doctor, no se ofenda, pero eso es imposible. No puedo hacerlo. ¿Cómo voy a traer aquí a Kerim? ¿Cómo espera que yo le diga todo? Eso sería como pedirme directamente que me divorciara de mi esposo. Ya se lo dije. Si Kerim se entera del incidente ese de la caja de seguridad, eso destruiría por completo mi familia. Yo le prometí a mi cuñado que vendría aquí. Y hablar con usted me tranquilizó. Le agradezco mucho, de verdad. Pero será mejor que lo dejemos aquí. Sabe, el miedo a veces nos protege, pero debe ser equilibrado para que ayude. Es decir, usted arriesga su vida sin pensar. Es un trastorno. No se da cuenta ahora, pero la ausencia de esa reacción la agota. La deprime. Muy cierto. La verdad, me siento muy agotada. La terapia le traerá beneficios. Pero necesito ver a su esposo. Debe explicarme todo en su presencia. Esta terapia debe pasar de obligatoria a ser voluntaria. Dice que yo estoy mal. Según usted, es un trastorno no sentir miedo, ¿no es verdad? Muy interesante. Es por eso todo lo que me sucede. ¿Perdiste la cabeza? ¿Cómo pudiste ir allá sola? ¡Pero qué imprudencia! ¿Qué tal si te hubieran disparado? ¿Qué haríamos nosotros? Agradezcamos que Atif no dijo nada. Imagina los diarios. Última hora. Psicópata nuera de la familia Sever abre la caja de su cuñado. Ellos me volvieron una psicópata. Por culpa del idiota de Mahir tengo que ir a terapia. ¿Por qué debo ir yo? ¡Me enfermaron ellos! ¿Y eso vale la pena? La mujer se fue con el niño y el dinero. Además, abandonó a Mahir y Hasser también desapareció. No sé qué te sucede si ella es muy linda. Ah, vaya. Llegó. Ven acá, siéntate. Yo estoy un poco nerviosa. Con permiso, me voy a descansar. Oye, no se te olvide ir en la noche a la casa. Bairam dirá algo muy importante. Nos vemos, Kaya. Nos vemos. Siéntate. Por tu culpa, casi le dan un disparo anoche. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La sorprendieron tratando de abrir la caja fuerte de Hussein. ¿La caja fuerte? Uh-huh. ¿Y qué podía hacer? La volviste loca con las imprudencias de esa mujer. Tuvo que hacer un plan sola. Ella sabía que no debía ir ahí por su cuenta, pero quería recuperar el video para dártelo y que pudieras hacer las paces con Ipek. Así que por hacerlo fue humillada y amenazada con armas. Hussein la obligó a ir a terapia y el doctor la puso demasiado nerviosa. ¿Ah? Mahir, ¿qué pasa? No me digas que abriría la caja fuerte por mí. Así es. ¿Por qué te ríes así, eh? Oye, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Qué le sucede? Mahir. Oh, oye, Mahir, ¿qué te pasa? Si no estoy contigo, las cosas van a ser así. ¿Qué te pasa? Estamos haciendo el ridículo. Vaya, vaya, Hussein lo resolvió. Está chiflada, está como cabra. Y no queda otra más que mandar la terapia con un doctor. ¡Es brillante! ¡Ay, ay! ¿Qué tienes, Mahir? Por favor, ¿qué estás haciendo? ¡Compórtate! ¿Cómo puedes comportarte así? Perdón.
¡Basta! Discúlpenlo. Oye, ¿qué te pasa? Estás haciendo el ridículo y poniéndome en vergüenza. ¡Ya basta, por favor! Eso le pasa por hacer cosas sin mí. Abre una caja fuerte, la mandan con el doctor de locos. Magí, ¿cuál es tu problema? De veras, yo no conozco a este hombre. ¡Con un loquero! ¡Ay, disculpen! No. Aizel, date prisa. Tenemos invitados muy importantes. Todo debe estar perfecto hoy. ¿Qué vas a hacer, eh? No tienes que hacer la comida. Solo haremos galletas y pastel. No, Hatice. Esto no es tan fácil como cree. Sepa que preferiría matarme antes que tener que servirle a esas mujeres. Como quieras, Aizel. Ahí está la puerta. No voy a detenerme por ti. O aceptas las nuevas reglas de esta casa, o te vas con tu antiguo jefe. Señora Suheila. Sálvenos, por favor. Esa mujer Hatice consiguió una divorciada de la aldea para el señor Aira. Que sean felices, Aizel. Ella lo hará feliz. Yo no me voy a preocupar por eso. Pueden irse al infierno y quedarse allá. Que lo disfruten. Eso, Bairán. Eso es. Veo que no pierdes el tiempo. ¿Ya está listo? Dame el cuchillo, ¡dámelo! Oh, ¡no escupas, niño malcriado! ¡Oh! ¡Felicidades! Ha quedado bastante suave. Al menos no malgastamos todo ese dinero. Ali, llegó Kerim. Quítate el mandil, rápido. También el gorro. Pon la carne en una charola. Córtala, córtala. ¿Está bien? Sí. La pones en la mesa sin que Kerim te vea, ¿de acuerdo? Vamos. ¡No escupas! Oye, luego hablaré contigo sobre la motocicleta que compraste. No creas que se me ha olvidado. Solo no he tenido tiempo. Lo que usted diga, señora. Lo que usted diga, señora. Vaya. Mira eso. Quiero saber por qué estás tan hermosa esta noche. Mira, mira, mira. Estás preciosa, mi amor. ¿Cómo puedes ser tan adorable, cielo, eh? Te lo agradezco mucho, mi amor. Pero, ¿sabes qué hace aún más adorable a tu esposa? ¿Qué será? ¡Ta-ta-ta-tan! ¡La cena está lista! Vaya, vaya. Ah. Ah. Ya entiendo. Vas a decir lo que no podías decir anoche, ¿cierto? Está bien, vengo en un momento. Pero hay que ir a casa de mi padre porque hay un asunto confuso ahí y no entendí bien. Sí, está bien, amor. Claro que vamos. Pero mejor cenamos antes aquí, ya que está toda esta deliciosa cena. No confío en la cocina, Sever. Últimamente Aizel ha estado muy deprimida, ya sabes. Ya no es como era y sus platillos tampoco son tan buenos como hace tiempo. Sí, tienes razón. Voy a lavarme las manos. Les doy un beso a los niños y vuelvo contigo. Está bien. No tardo. ¡Ali! ¡Ali! ¿Dónde está la carne? Solo había que cortarla. ¿Ya llegó Kerim? Sí, señora. Ya voy. Papá, ¿podrías decirme qué es lo que pasa con Esma, por favor? Es una broma, ¿no? ¿Y por qué va...? Shh, shh.
Primero dime algo. ¿Qué pasó anoche? Eso del ladrón que se metió a la oficina. ¿Cómo que un ladrón? ¿Qué se robaron? Es el secreto del siglo. Kepsel no ha dicho prácticamente nada, solo balbuceó unas palabras. Dijo que no hubo ningún ladrón y que la alarma sonó por accidente. Pero un chofer me dijo que oyó de un ladrón y que entró a la empresa. ¿Cuál es la verdad? ¿El chofer? Había un ladrón. Papá, Kepsel dijo que la alarma se activó accidentalmente. ¿Cómo puede activarse por casualidad? ¿Ha pasado antes? Pasó esta vez, papá, es todo. ¿Llamaste a la empresa de seguridad? Sí, papá. ¿A qué empresa llamaste? Increíble. La carne está en su punto. Fantástica. Disfrútala. 8 horas tardó. ¿8 horas? Uh-huh. Vaya. Pero ayer intenté abrir la caja fuerte de Joseyin y los guardias me atraparon. Ahí está. Escuché bien. Pero no lo veas como algo malo, porque dicen que cada cosa mala tiene algo bueno. Fui a ver a un doctor hoy y estoy tomando terapia. Es increíble. Joseyin consideró que necesitaba un psiquiatra urgentemente y me hizo una cita. Fui a ver a ese psiquiatra hoy y me di cuenta de que realmente fue muy buena idea. Joseyin tiene mucha intuición. Estoy muy orgullosa de él porque fue la única persona que se dio cuenta de lo que pasaba. El único. Resulta que estoy muy enferma. Muy enferma realmente, Kerim. Y el doctor me dijo que tengo que llevarte. ¿Y por qué hiciste eso? Mejor creo que dejamos el tema. Puedes meditarlo durante la noche para que vayas asimilando el asunto. Y no te preocupes porque el doctor te va a explicar todo el problema hasta el último detalle. Él te va a explicar todo lo que hice y por qué lo hice. Es muy inteligente, ¿sabes? Me agradó mucho, me entendió bastante bien. Tengo una enfermedad grave. Mi sentimiento de miedo no existe, ¿sabes? No le tengo miedo a nada. ¿Sabes cuál es mi único temor, cielo? Tu amor. Mi único miedo es perderte a ti. A él le pareció muy interesante y por eso pidió que tú vayas conmigo. Claro, quiere verme, claro. Porque ningún analista quiere hacer una terapia que esté basada en el chantaje, una terapia a la fuerza. Mi hermano te obligó, ¿verdad? Llamó al doctor sin consultarme a mí. No puedo creerlo, Kerim. Eres increíblemente perceptivo e inteligente. De verdad es una locura. ¿Cómo resolviste el problema tan fácil? Te juro que esas mismas palabras las pronunciaron ellos dos. De verdad, no puedo creerlo. Bueno, si ya no quieres nada, vámonos. Por cierto, tenemos que ir a casa de Bairam a conocer a tu madrastra. ¿Qué? ¿Mm? Julia, ¿tienes alguna otra noticia? Dímelo todo de una vez para que así pueda tener solamente un infarto. ¿Cómo que la madrastra? ¿Toda la maldita familia se ha vuelto loca, acaso? Ay, querido, mi amor, espera, ¿a dónde vas? Tú te sientas y será mejor que no te vea en un rato. Veamos quién es ella. Déjame ir contigo. ¡Julia! ¡No me presiones! ¡Siéntate! ¡Maldita sea! ¿Por qué? ¿Qué demonios? Ay, Ala, te lo agradezco mucho. Ay, ojalá haya funcionado y todo quede así. El asunto de su madrastra lo puso más nervioso. Y es por eso lo mío quedó atrás. Así que, obviamente, su cerebro se centró en lo de su madrastra. Se angustia, pero hay niveles de angustiamiento. No pueden ser las dos al mismo tiempo. Entonces, sustituye lo menos angustiante por lo más angustiante y así lo pone. Claro, ya entiendo lo de la terapia. Digo, así funciona. Ala, por favor. Ala, por favor, te pido que no se acuerde mañana. Por favor, haz que su cerebro ya no trate de poner adelante mi asunto de nuevo. Si se acuerda, seguramente me va a dejar. ¿Y qué voy a hacer yo si me deja? No lo permitas. Ala, por favor. ¿Desea algo más, señora? ¡Ven! Y pruébala. ¿Mm? Anda, ven, prueba esto. Abre la boca. Abre. ¿Está suave? ¿Eh? ¿Está suave?
Por tu culpa no pude lucirme. La carne estuvo cociéndose 8 horas y está demasiado suave. ¿Así es como te dijo ese chef que tenías que hacer esa maldita carne? ¡Fuera de aquí! ¡No quiero verte! Y además se pone un estúpido gorro. ¡Qué ridículo! El idiota verdaderamente se sintió chef. Soy Ali, el chef. ¡Qué absurdo es! Bueno, ha confirmado mi teoría todo esto. Ahora mi cerebro está molesto con Ali y puso atrás el asunto de Kirill. Porque ahora mi energía está toda contra Ali. Y cada segundo se está haciendo más grande. ¡En este momento quiero asesinarlo! ¡Vamos, terminen! ¡Terminen! ¡Ya no tardan los invitados! ¡Vamos a terminar! ¡Ya! Oye, un momento. Tengo comida en mi plato. Déjalo aquí. No voy a dejarlo a la mitad. Es suficiente. Ya comiste demasiado. Estoy comiendo por nervios. Resulta que tengo un ladrón entre mis trabajadores y no me informan. Papá, eso no es cierto. ¡Claro que sí! Dije que fue un error. Por favor, no insistas ya. Seguro es un conocido. ¿Ah? Ay, ¿por qué todo el mundo trata de ocultarlo? Así es, eso digo. Lo echaste, ¿verdad? Querida Badé, ¿podrías guardar silencio y seguir comiendo? ¡Ah, el peludo! ¡Bienvenido! Si tienes hambre, rescata los platillos de la cocina. Los tienen secuestrados. Papá, te lo advierto. Si haces eso, no vuelves a verme la cara en tu vida. Hablo en serio. Gracias, estoy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué falta de educación es esa, hijo? ¿Y eso del dedo qué? ¿Estás amenazando? Oye, no trates de cambiar el tema. Sí, papá. Si te casas, olvídate de nosotros. ¿Qué? Yo todavía quiero pensar que esto se trata de una mala broma, pero no sé. Vaya. También olvídese de sus nueras y sus nietos. ¡Ah! ¡Ay, pero si esto es toda una revolución! Si se rebelan contra su padre, serán condenados. Ah. Señor, perdón. Llegaron sus invitadas. ¿Ah, de veras? ¡Uy! Pasen, pasen. Bienvenidas. ¿Cómo estás? Vamos, capitán. ¿Qué tal? ¿Esma? Bienvenida. Gracias. Gracias. Buenas noches. Que Alá lo castigue. Fue su esposa durante 40 años. Señora Suheila, se lo suplico, vuelva a casa. Esto es horrible. La mujer está aquí. Su esposo, el señor Bairán, llamó a todos sus hijos para presentárselas. Ay, Aysel, ¿por qué llamaste? Eso ya no me incumbe en absoluto. ¿No te dije que ya no me llamarás? ¡Me voy a enojar contigo! ¡Basta! Vengan, siéntense. Sí, no debería decirlo por modestia, pero Esma es muy educada. Como verás, está a la altura de este tipo de eventos. Nosotras la educamos. Me voy, no quiero asesinar a nadie. Vámonos. Quietos, por favor, Kerim y Hüseyin. Solo deben sonreír. No hay que dejar el campo de batalla ahora. Señorita Kavidán, señorita Esma, mi hijo mayor Hüseyin y su esposa, mi nuera Zeynep. El peludo es mi hijo Kerim y ella es mi hija más pequeña, Badé, por el momento al menos. Y falta mi nuera Julia, que no sé dónde está, pero por supuesto, aquí nadie se puede casar sin ella. bendito sea Bairam. Todos han crecido, formaron sus familias. ¡Qué bendición! ¿Por qué me miras así?
¿Quieres que les besemos las manos, eh? No, pero si eres el hombre educado que pareces, al menos podrías saludar a nuestras invitadas, ¿no? Mucho gusto. A mí no me da mucho gusto. Cavidad, estaba pensando en si pudieras darle permiso a Esma para que vaya a cenar con mi hermano mañana y así puedan conocerse mejor este par de tortolitos. Claro, claro. Eso no podrá hacerse con tanta atención, porque los muchachos no están ayudando a su padre. Pero comprenderás que piensan en su madre, y una madre es muy importante. Está bien, está bien. ¡Aysel! ¡Ya trae el té, por favor! Entonces, ¿no te aceptó en la casa? Así es, Kaya. Salió un guardia y dijo que no podía entrar. Y Peck lo ordenó. Mientras tanto, yo he hecho todo por ella. Me arriesgué por ella. Dejé mi vida solo por ella. Porque yo le prometí que iba a ayudarla siempre. Julia superó el pánico y trató de abrir una caja de seguridad sola. ¿Por qué? Por ella. Solo para protegerla a ella. ¿Y qué hace? No le importa. Tiene la casa. Y ese hombre le da lo que siempre quiso. Mejir, no importa. Amigo, no quiero entrometerme, pero lastimaste a Julia por nada. Te lo advertimos. Te lo dijimos demasiadas veces. Esa mujer no es para ti. No hiciste caso y mira lo que pasó. Al final te dejó. Y la amo, Kaya. La amaba. Pero supongo que no lo entiendes. Así que, ¿para qué te lo digo? No lo entiendo, Mahir. Soy el único que comprende. Si hay alguien que entiende, soy yo. La mujer que amé desde los 15 años. Sin decir ni una sola palabra, se fue. Desde ese día no puedo siquiera respirar. Siento que algo me está ahogando. No puedo. Sé de qué me hablas, Mahir. Amé a la mujer más hermosa del planeta. Por muchos años. Mi padre no está aquí, así que te traje té. Oye, no hables con él, hermana. ¿Tú qué haces aquí? Mi amo me contrató. Soy su aprendiz. Bueno, así que puedes beberlo caliente. Espera 5 minutos. Gracias. Anda.
Habla. Anda, cuéntame. Ahora es mi turno de escucharte a ti, amigo. Anda, calla. Dime qué llevas dentro. Yo te voy a escuchar esta noche, amigo. De ese modo no puedo hablar, amigo. Mejor pon algo de música. Nos sentiremos mejor. Una canción para los dos, Mahir. ¿Sí? ¿Música? Sí. Ah, muy bien. Melek. Perdóname. Lo hice porque te quiero. No quiero que te cases. Todo fue un error. ¿Y que no podías hablar conmigo? Perdóname. Casémonos. Cásate conmigo ahora. Jamás, Kaya. Yo no puedo casarme. Tampoco puedo amar. Tengo otro destino. No vuelvas a buscarme, ¿está bien? Melek, de haber sabido que vendría tu padre, jamás lo habría hecho, Melek. Está bien. No llores, por favor. No es por mi padre. Te perdono, Kaya. Olvídalo. Pero ahora debes irte. Mejor ve con tu familia. No vuelvas a buscarme nunca. Anda, vete. Oye, pon música nuestra. Eso es una locura. No se entiende nada. ¿No? Pero es linda. ¿Cómo que no entiendes? Es muy fácil. Mira. Entiendo. Bueno, yo te digo. Dice así. Si yo permito que te vayas, voy a perder. Y el momento en que te vea partir, me voy a morir. Solo otra oportunidad para este loco muchacho. Si no hay a quien decírselo, ¿para qué, Mahir? Solo dilo. Dilo en la dirección que quieras. Las palabras llegarán a esa persona. Encontrarán su camino. Anda, vamos a bailar. Ah, déjame, Mahir, no. A bailar, calla. No me vuelvas loco, no quiero ya. Eso, anda, yo te voy a enseñar. Oye, pero... No, por favor. Ponte allá. Ay, anda. Mahir. No sabes bailar. ¿Qué está quieres? Bien, no pasa nada. Mahir, vas a aprender. Es muy tarde. Ayúdame con esto. Mahir, no entiendo qué es lo que quieres hacer. Oye, ¿qué es eso? No puedes pedirme que lo haga. Inténtalo. Anda. Ya basta, no puedo. Si puedes, empieza a moverte. A ver, así. Relájate. Ahora hazlo. Déjate llevar. Yeah, es que no. Eso es. En esta vida no hay nada más importante que la música, amigo. La música y el baile son esenciales, básicas. Mira, tú sabes cómo hacen la música, ¿no? Se inventa cuando alguien no puede hablar o no puede entenderse con otra persona, solamente con música. Es algo sencillo, Kaya. Mira, la música y el baile se usan en todo el mundo para conectar a las personas. Así que es una forma de comunicarse. La música nos une. ¡Eso! Sí, muévete, pero así, mira. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Eso. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Ahí vas? Sí, eso. ¿Sabes? En esta tierra hay 8,000 idiomas y la música es la 8,001, amigo. ¿Captas? Eso. Cuidado, sí, sí, así vas bien, eso es. ¿De acuerdo? Puedes hacer esto. Sí, empiezas por este lado así y vas.
Bien, ¿ya viste? Ya sabes bailar. Oye, tú no me conoces. Mejor ve esto. Bien. Mira, 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 mira. Robot, ¿dónde aprendiste eso? En televisión. Mira, 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 mira. ¡No! ¡Sí! Ahora bien, ¿sabes bailar tango? ¿Cómo que tango? Voy a enseñarte tango. Tienes que bailar tango. Voy a enseñarte. Si sabes bailar tango, vas a tener una colección de chicas a tus pies. ¿Qué demonios haces? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Oye. Ahora, cuando te diga, lanza tu pierna hacia acá. ¿Eh? Pones la pierna hacia adelante. Ah. Sí, vamos. Uno, dos, tres. Vamos. Ah. Ya. Bueno. Así, ¿ves? La otra, la otra. Eso es. Atrás. Atrás. Eso es. Ya lo entendí. Ahora yo te enseño. Sígueme. A yo ver, te llevo. A ver, no, despacio. No. Ahora, vuelta. No, viejo, eso no es tango. Tú hazlo. Eso no es tango. No es así. Calla, calla. Eso no es tango. Yo te estoy enseñando. Mira. Eso. ¿Qué es lo que te pasa, eh? Estoy tratando de mostrarte cómo se hace. Ven acá. Levanta la mano. Así. Chócala. Choca. Levanta. Eso. Bien. Bien, eso es. Venga. Sí. Levanta la cara. El pecho. El pecho. Eso es. Ven acá. No, no. Otra vez. ¡Oye! ¡Ay, no! ¡Mi pie! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya sabes! ¡Ahora sí! ¡Al otro lado! Eso, hermano. Querido amigo. Querido amigo. Sí, eso es baile. Aquí. ¿Bailamos? Ven, suframos juntos. Ven. Ven. ¿Qué?
papá. ¿Eh? ¿Cómo pudiste? ¿Qué? ¿Cómo puedes pensar en casarte, eh? Y con una mujer tan joven, la verdad no te entiendo. ¿Cómo puedes hacerle esto a mamá? Y este sigue. Oye, hijo, ¿quién me va a cuidar cuando sea un anciano? Tú te fuiste de la casa, ¿no? Todos hacen su vida, así que no interfieran. Dije que voy a casarme y punto. Siguen hablando de su madre y ella ni siquiera está aquí. Ay, necesito paciencia. ¿Qué significa esto? Ay, tranquilízate, amor. ¡A volar! Eso es. Vamos a volar. Otra vez. Estamos volando. Voy a traerte un café, amor, ¿eh? Para que te despiertes. Ay, prefiero no despertar nunca para no volver a pasar lo que viví anoche. ¿Qué hizo esa mujer? Estaba asustada de ver nuestras reacciones. Y también estaba avergonzada. O eso parecía. Mira, esto es culpa de Hatice. Ella fue quien lo planeó todo. Ven, amor, ven. ¿Cómo están? ¿Nos aceptan de invitados? Ah, bienvenidos. Gracias. Ay, qué lindo clima. Ay, cuñada. Qué bueno que vinieron. Hola, querida. ¿Cómo estás? Bien, pero Joseyin no. Espero que animes un poco a tu hermano. Ah, claro, estoy muy feliz ahora. Prácticamente no pude dormir. ¿Cómo va a terminar todo esto, eh? Julia, Serena aún no ha desayunado. ¿Puedo darle algo y que coma junto con tus hijos? Sí, claro. Tú preparas algo y yo hago el café. Anda. Hoy voy a hablar con mi mamá. Solo ella puede resolver esto. ¿Y qué vas a decirle? Por favor, vuelve porque mi padre se quiere casar. Cuñada, Mahir quiere hacer las paces contigo. Y Ipek lo echó de casa. Ceylan me dijo que piensa que están malos términos contigo por culpa de Ipek. Y claro, ya se enteró de lo que hiciste sola. Se moría de la risa y decía que si hiciste algo así, era muy lógico que tenías que ir a terapia. Pero dice que anoche estaban tan deprimidos que se pusieron a bailar todos juntos. Mentecato. Así está bien. De hecho, me gustaría que sufriera más todavía. No voy a perdonarlo tan fácilmente. Julia, cambiando de tema, el señor Bairam salió con Esma. ¿Estás bromeando? Desafortunadamente no. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? De hacer esto, Bairam. No tienes vergüenza. Y es bonita. Y muy joven. Se llevará bien contigo. Seguro. Muy bien.